En Siberia, en el año 1993, fue encontrada una momia que perteneció, o el cuerpo era más bien, de una princesa. Y no cualquier princesa. Se trata de lo que parece ser una hechicera. Es por eso que el chamán de la aldea hace una advertencia. La hechicera debería ser devuelta de donde la sacaron, desde su helada tumba, ya que allí precisamente fue el lugar en donde se conservó por tantos y tantos años el cuerpo de esa persona que era por demás singular en su población. Dicen que las cosas están siendo retroactivas a tal atrevimiento. ¿Recuerdas lo que pasó con los restos de Tutankamón? Varios de sus descubridores y arqueólogos empezaron a fallecer uno por uno. Si las advertencias del chamán de la población de la helada Siberia en la República de Altaí no son atendidas, es muy posible que suceda algo similar. El gobierno y los descubridores dicen que sería como atentar contra la ciencia. El chamán advierte que es todo lo contrario, que se debería respetar lo que es la tradición del lugar y no solo eso, sino que los hechizos que provoquen tal atrevimiento o semejante atropello por parte de los excavadores, pues bueno, resultaría en fuertes catástrofes, no solo para ellos, sino para la entera población de Altaí. Las cosas se están poniendo bastante serias y peliagudas, ya que el hechicero o el chamán del lugar está demandando ante la Corte Suprema de ese lugar que se regrese a su lugar original, a la momia. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. ¿Tú qué crees que pasa? ¿Podría ser posible que la momia de la princesa de Altaí sea capaz de desencadenar ciertas catástrofes en su lugar de origen debido a que han profanado su tumba? Esa es la advertencia. Desastres naturales sería lo que le espera a la población de Altaí de no ser cumplidas las advertencias o atendidas las advertencias del chamán que está demandado precisamente que se regresen los restos a su lugar de origen. Así sucede cuando alguna especie de violación de alguna estipulación que dejó alguna persona no se cumple al pie de la letra, suelen suceder cosas extrañas. Pasa que a mucha gente se le aparecen fantasmas que les dicen que vayan por tal tesoro o que no vayan por tal tesoro, que dejen las cosas así como están. Seguramente tú has escuchado algún caso parecido. Estaría bien que nos lo comentaras. Así que, por favor, pues deja tu comentario y bueno, quizás algún tema interesante salga a la par o a raíz de ver este video. Así que pues te agradezco mucho que hayas visto este video. Y por favor, compártelo con aquellas personas que están por desenterrar algún tesoro o que sospechan que aquel fantasma que les dijo que fueran por tal tesoro, pues tenía razón. Si nunca se han animado, pues es hora de tomar el detector de metales y pasarlo por todo el suelo de la casa. Quien quite y eres el siguiente afortunado heredero de una gran fortuna.
Este caso también es parte de ello, pues la momia representa cierto, bueno, cierto porcentaje de dinero para el país de Siberia, ¿verdad? O sea, para la provincia de Altai, quien en su sano juicio va a devolver, solo por tradición, a una momia a su lugar de origen, a un hoyo cualquiera, a un pozo, siendo que lo puede tomar cualquier otra persona, ¿verdad? Si otra persona toma el cadáver, pues imagínate, ellos podrían presumir que tienen el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, se dan cuenta de que era una poderosa hechicera debido a algunos cuantos tatuajes que tiene en su cuerpo. Se conservó también en tan buen estado el cuerpo, ya que estaba aún está, o bueno, o más bien estaba a una gran alta temperatura, o baja temperatura más bien, pues en Siberia hay unas temperaturas de bajo cero, pero bastante bajo cero, bastantes grados bajo cero. Así que pues ya te imaginarás, más helado que cualquier congelador que hayas tú conocido y cualquier nieve de vainilla que hayas probado. Así que bueno, eso es el caso de las personas, de algunas personas que quieren que se devuelva a la momia a su lugar original. Pues algo sabrán, ¿verdad? Porque si conocen, como te digo, el caso de la momia de Tutankamón, pues es de esperarse o de tantearse, la verdad, lo que puede pasar con esta momia. ¿Qué les cuesta regresar la momia? Nada. La momia puede estar ahí en una especie de altar, pueden sellarla con concreto, allí se puede exhibir, pueden hacer un pequeño museo en el lugar, yo qué sé, pueden cerrarlo a todo el público y pasar a las personas que quieran ver a la momia, yo qué sé, puede servir de atractivo turístico para algunas personas que vengan de algunos otros países a visitar la población, a ver, para ver a la momia tatuada, ¿verdad? Y bueno, pues eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por ver este video y compartirlo. Suscríbete y pues bueno, cuidado con las momias. Si tú ves por ahí una momia acechando, pues corre lo más rápido que puedas. Hasta la próxima.